Señores, el 1 de diciembre empezamos con Vlogmas. No lo puedo creer que esté haciendo esta locura. La verdad es que hace como 3 años que quiero hacer estos videos, pero nunca me animo y esta es la primera vez en el que digo sí, lo vamos a hacer, vamos a probar, vamos a ver qué tal me va. Pero bueno, acá estamos, vamos a grabar Vlogmas, voy a hacer videos diarios del 1 de diciembre hasta el 24-25 de diciembre, que es Navidad. Y vamos a ver qué tal me va con esta locura. Pero bueno, ya empecé, ya me cambié, como pueden ver me puse ropa. Y lo que voy a hacer ahora es maquillarme, me quiero arreglar, me quiero sacar una foto para Instagram. También me tengo que arreglar el pelo para la foto. Y quiero también sacar una foto del estudio de maquillaje. Ayer les subí un video mostrándoles cómo quedó esta habitación. Y sí, vamos a hacer eso. Tengo planeado utilizar esta paleta, miren. Quiero utilizar esta paleta de acá para hacer un maquillaje. Y vamos a ver qué tal me va. Vamos a ver. Bien, voy a empezar arreglándome el pelo. Me lo voy a planchar un poco para secarme el frizz. Yo sé que mi pelo queda mal cuando duermo con el pelo mojado y que me lo tengo que secar, pero igual dormí con el pelo mojado. Así que nada, me lo voy a arreglar un poco con la planchita para que quede más lindo, más lindo, con un poco menos de frizz. Y no me lo voy a planchar perfecto. Y lo que quiero hacer es un maquillaje sencillo con esta paleta de acá. Y me voy a poner unas pestañas postizas, que estas nunca, pero nunca me las puse, porque siento que no me quedan bien. Pero creo que en las fotos se van a ver bien, así que voy a estar usando estas y esta paleta. Vamos a ver qué me sale y espero que salga bien. Y ahí llegó Mati del gimnasio, así que nada, vamos a empezar a maquillarnos. Quedó el maquillaje, quedó lindo, me gusta cómo quedó. No puedo creer que me estoy maquillando solo para sacarme una foto, pero bueno, quedó muy lindo, me gusta, muy muy lindo. Acá estoy intentando hacer la foto, voy a poner la cámara. Esto de grabar y tratar de sacar la foto a la vez para mostrarles cómo lo hago es súper difícil. O sea, no puedo creer lo que estoy haciendo. Ok, todavía no estoy en el encuadre. Y yo me voy de acá, ¿vieron? Tipo, me voy yendo, me voy desapareciendo. Ok, ahí pongo el almohadón. Acá estoy. Voy a intentar sacar la foto. La veo después, sí. Bueno, ya saqué la foto. Creo que fue un total fracaso. Así que, nada. No. Voy a tratar de elegir la foto que mejor salió. Encima hice un desastre acá, pero bueno. Me van a ver ordenando ahora la casa, hacer cosas más normales, yo y mis locuras, ¿no? Tipo, tratar de sacar una foto estilo en Instagram. No funcionó. Bueno, ahí meto el pelo, voy a empezar a ordenar la casa. Me voy a sacar esta blusita porque la voy a usar en la noche y no la quiero manchar. Así que, no, a ponernos a hacer cosas de la casa. Cosas súper divertidas. No. What if, what if we run away? What if we left today? What if we say goodbye to safe and sound? What if we're hard to find? What if we lost the minds? What if we let them fall behind and they're never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars exploding, we'll be fine. Ahora voy a lavar la esponjita que es y les voy a mostrar con qué lo lavo. Lo lavo con este jabón de acá que es líquido, que es de Johnson & Johnson. No lo limpia muy bien, creo que debería comprar como un limpiador mejor para la esponja, porque la base que utilizo de MAC es súper pesada y sí, no le saca toda la base, como que siempre, pero siempre me queda manchada. Entonces no, estoy acá lavando la esponja. Entonces lo que voy a hacer es poner el jabón en la esponjita, se voy a mojar, hacer así, como que medio frotarlo para que salga la base, ¿ven? Y sale, va saliendo de a poquito, pero como ven siempre me queda manchada la esponja, nunca, pero nunca sale del todo. Así, bien, me aprieto para que salga todo lo que tiene adentro.
con un poco de cuidado también, mi amor, para que no se me rompa. Así. Y así queda la esponja. Ya terminé de hacer la cama, como pueden ver, ahí puse los ositos. Tengo que ir ahora a lavar los platos. Pero antes les quiero contar algo. Ayer en el trabajo había una rifa. Bueno, en realidad la rifa se hizo el miércoles. De lunes a miércoles tenías como que anotarte para ganarte una bicicleta en el trabajo. Y adivinen quién se ganó la bicicleta. Yo me gané la bicicleta, me la dieron ayer y ahora Mati está tratando de armarla, porque es una bicicleta desplegable, creo que sí, sorry. Así que bueno, en esas está Mati. Ya empecé a editar el video y me encanta cómo quedó la intro, quedó muy divertida. Y ahora me voy a empezar a arreglar porque son las... no se ve. Cierto que la cámara en frontal no enfoca. Son las 19:40 y me voy a empezar a arreglar. Eso sí, no sé qué ponerme. Así que vamos a ver, porque hace mucho frío y yo tenía pensado algo más bien de verano. Y no. Creo que me voy a poner un jean negro y un body, pero no estoy segura. Vamos a ver qué tengo y ahora les muestro las opciones sobre la cama, si las pueden ver. Y bien, este es el outfit número 1. Es una pollera de gamuza, color azul, que en la cámara no sé por qué se ve tan feo. Y después tengo este, que es un body gris, manga larga. Y pensé en ese outfit, pero siento que voy a tener mucho frío, entonces creo que me voy a poner este, que es un jean negro chupín con esta camisita acá de gasa, que tiene mostacillas. No sé si se va a ver, pero ahí ven. Tiene mostacillas y es re bonito. Esos son los dos outfits que pensé, pero creo que me voy a ir por este de acá. Y mis zapatos son estos de acá de Sylvie Bain. Estas botitas de acá. Estas botitas de acá. A ver, voy a correr la caja. Y estas son las botitas. Son súper lindas, me encantan. Son re bonitas. Y lista, así quedé. Bien, este es como mi saquito súper abrigador. Es color azul marino. Literal, la luz no me favorece. Y la cámara no está captando los colores como son. Uy, ahí, ajusto un poco. Este es un saco de Rapsodia. La blusita esta de acá es de mango. Jeans de Levi's y estas botitas que les mostré que tengo puestas, que son de Sylvie Bain. Ya volvimos de cenar, volvimos a casa y estuvo todo muy pero muy rico. Me comí un sándwich de bagel con una cerveza. Estuvo muy rico, muy bueno todo. Y estoy despeinada. Y al final afuera hacía mucho pero mucho frío, así que qué suerte que me llevé mi abrigo, porque está súper fresco. Y me gusta cómo se ve ahora en los videos. Tuve que poner el aro de luz para que se vea un poco mejor, porque estaba viendo muy pixeleado. Como que edité la primera parte y dije, no, necesito hacer algo para mejorar un poco la calidad de los videos, pero sí, creo que se ve bien así. Y bueno, me despido, esto ha sido todo por el video de hoy. Me voy a desmaquillar y me voy a poner a editar el video, así lo puedo subir mañana. Y sí, esto ha sido todo, nos vemos mañana con otro vlog. Les mando un beso grande, chao.